están? Bienvenidas, yo soy Karen y hoy les tengo un video donde pues me van a acompañar, arreglarme y todo eso. Vamos a estar platicando un poquito, novedades, noticias, etcétera, etcétera. Entonces, antes de que vayamos al video, no se olviden de seguirme en mis redes sociales. Estoy como Soy Karen Goop y también no se olviden de suscribirse aquí abajo al canal porque estoy subiendo cada lunes, miércoles y viernes. Entonces, aquí nunca nos aburrimos, así que pues ya, si quieren prepararse conmigo, vamos a ver el video. Disculpen un poco como mi cara, mis fachas, no sé, pero he estado teniendo como un... Bueno, ustedes ya saben pues que llega algún momento del mes y así, y pues puede que a veces te salgan un poco de granitos y me salió este cráter horrible, horrible. Entonces, estaba probando unos parchecitos de COSRX que sirven para quitar el acné. Entonces, bueno, he estado probando con unos parchecitos que sirven para que te sequen el acné. Le estoy preparando un video sobre eso. Estoy también utilizando un como polvo mágico, por así decirlo, súper barato, que también sirve para secar los granitos. También les tengo preparado un video de ese. Lo estoy como editando, preparando y todo eso. Entonces, pues ya, ahí va. O sea, la verdad es que está mucho más pequeño que como estaba. He estado pues siguiendo utilizando un poco mis... O sea, como un poco menos de maquillaje, pero igual de que los productos, la mascarilla y todo eso. Entonces, pues bueno, eso ha ayudado un poco a hacerlo como más pequeño. Pero bueno, pues vamos a arreglarnos. Hoy quiero que sea como un arreglate conmigo, muy fluido, muy casual, muy normal, ya saben. Así que primero voy a estar utilizando el primer de CoverGirl. Es el Outlast All Day Primer. Y este primer... Yo creo que ya tanto lo han visto en el canal que han de decir, ay, ya, que se calle, siempre dice lo mismo. Pero me gusta muchísimo este primer. No sé si le alarga como duración al maquillaje, que es lo que dice, pero ayuda a como tardar que mis aceites salgan. Entonces, si eso me ayuda, a mí me funciona bastante bien, así que bueno. Quería contarles que la semana, bueno, para cuando ustedes vean este video, no sé si... Todavía no sé cuándo lo voy a subir, pero en esta semana tuve un cambio de área en mi trabajo. Yo estaba en una área donde pues era como hacer cosas, o sea, diferentes a lo que yo estudié un poco. Y no es que no me gustara, o sea, simplemente, o sea, me gusta, pero no me encantaba. Y salió la oportunidad de cambiarme de área, entonces pues metí mis papeles y todas esas cosas y me cambié de área. Entonces ahora estoy en un área más afín a lo que yo estudié y me está gustando mucho, está muy padre. No sé, como que eso también me ha mantenido muy ocupada. No he podido subir tantas historias como he querido. Paréntesis, voy a estar utilizando esta base de Misha, es la Misha Magic Cushion Moisture. ¿Se acuerdan? Yo tengo un video haciendo una reseña de esta base, me queda súper clara, pero la voy a estar combinando un poco con el cushion de Wet n Wild. Como no voy a hacer mucho hoy, quiero pues un maquillaje nada más como ligerito y así, ¿verdad? Entonces, como les estaba comentando, resulta pues que tuve, surgió la oportunidad de cambiarme de área, entonces pues ya me cambié de área y justo esta semana es como la primera semana, pues ya, ¿no?, en el cambio de área. Y la verdad es que, pues sí, o sea, sí, obviamente cuesta trabajo el pues entrar a una nueva área donde pues todo cambia, todos los procesos cambian, las evaluaciones cambian y todo, o sea, todo cambia. Entonces, pues he estado un poco como más en eso, como ver pues en lo que te acoplas al área y todo eso. Es el área de marketing, por si ustedes están diciendo como de, ay, ya, que nos diga qué área. Es el área de marketing. Entonces, pues está muy padre, me está gustando mucho. Solamente que pues sí, he estado muy ocupada en la semana, pues como para estar subiendo posts y así. Les prometo que ya va a llegar un punto de equilibrio en donde ya pueda otra vez, pues hacer, aunque sea unos posts. Les prometo que ya voy a regresar como a ese equilibrio un poco, en que pues ya les voy a subir un poco más, les voy a tratar, he estado tratando también de subir un poco de más historias. Si vieran luego, o sea, por ejemplo, si un día en la tarde estoy viendo Netflix, como que se me hace cero impresionante, cero divertido subirles una historia, o sea, yo viendo Netflix, ¿saben? Entonces, pues no sé. Que por cierto, hablando de Netflix, vamos a otro tema del que les quería contar. No sé qué serie estén viendo ahorita ustedes, cuéntenme.
qué serie están viendo o qué serie me recomiendan para ver. Yo ayer no terminamos de verla, pero estábamos viendo la película de Hold the Dark, que es como de lobos, como de que unos lobos se llevan a un niño y así. Es como tipo thriller, misterio, suspenso, esa película, esa es película. Y se ve que está buena. Vamos a empezar a ver también la serie de Élite, que es con unos chicos que salieron en la serie de Casa de Papel. Entonces, pues a ver qué tal. Tengo como buenas expectativas. He visto como varios artículos de BuzzFeed, pues haciéndole como ruido, como haciendo, ya saben, el típico test de qué personaje eres de tal serie o algo así. Y muchas veces cuando BuzzFeed hace como ruido de series es o porque son muy buenas o porque son muy malas. Entonces, pues tengo, o sea, no he visto como ningún comentario malo sobre esa serie, entonces quiero empezar a verla, pero ustedes coméntenme qué serie están viendo o cuál recomiendan para ver. Acabamos de ver la de Made in Mexico. No sé, coméntenme, chicas que no están en México, si ustedes, o sea, si les salió esa serie en su Netflix. O sea, si ustedes me preguntan si recomiendo esa serie, fíjense que es una serie como tipo Trash TV. Voy a estar utilizando paréntesis el corrector de Wet n Wild, el Photo Focus Concealer, y este es en el tono Light Medium Beige. Ahora, como les estaba diciendo, esa serie de Made in Mexico a mí se me hace como tipo Trash TV. Trash TV yo le llamo a esos programas o esas series que no te van a dejar nada en tu vida. No te van a dejar ni un buen aprendizaje, no te van a dejar ninguna buena moraleja. O sea, prácticamente que no tiene como tanto chiste de verlo. Por ejemplo, Acapulco Shore. Acapulco Shore no te deja nada bueno, o sea, es mero entretenimiento. A mí, yo me declaro culpable, me gustan los programas a veces de tipo Trash TV, o sea, que son como basura un poco. Me gustan y me declaro culpable. No todos me gustan, aclaro, pero sí la mayoría. Entonces, pues obviamente cuando vi esta serie de Made in Mexico, la verdad es que a mí se me hace una serie como de ese estilo, que es como para mero entretenimiento. Y pues nada, o sea, hay gente, yo conozco personas que me han dicho, es que a mí no me enganchó y ya por eso no la seguí viendo. A mí sí me enganchó, no sé por qué. Si ustedes me preguntan por qué te enganchó la serie, no lo sé. Pero pues de vez en cuando está divertido ver ese tipo de programas como medio sonsos, ya saben. Ustedes coméntenme qué serie les gusta. Nos gustan mucho series que tengan que ver como de misterio, suspenso, terror, a veces un poco como de la vida. Por ejemplo, vimos la de Magic for Humans, que es magia para humanos. Está súper buena, si no la han visto, véanla ya. Vimos también la serie de... Vimos la serie del Chapo también, que está padre porque es como informativa, o sea, como que no es como de esas series que es como una novela, sino más bien esta es como una informativa o algo así. De bronzer, estoy utilizando el bronzer de Hoola, que ya tiene un rato que no lo utilizaba y ya se va a acabar. Entonces estoy utilizando el bronzer de Hoola. Entonces, si ustedes tienen alguna serie, por ejemplo, de las que ya me han estado recomendando y tengo ahí pendiente por empezar, es la de Las Chicas del Cable. Ya he visto Pretty Little Liars. O sea, coméntenme qué serie les ha gustado mucho o cuál me recomiendan así, de qué crean que me va a gustar, para ponerla en mi lista de Netflix y ya cuando acabe la de Élite, empezarla, porque debo decirles que a mí no me gusta empezar una serie si estoy ya viendo otra, o sea, como que no, como que me gusta una como a la vez, ya saben, como todo a su tiempo. Por cierto, regresando a lo que les estaba contando de lo de Made in Mexico, el fin de semana fui a comer allá por Polanco y me encontré a la mamá de Robbie. O sea, si ustedes han visto la serie y ubican a la mamá de Robbie, me encontré a la mamá de Robbie, por si querían saber. Ahora vamos a seguir con el rubor. De rubor voy a estar utilizando este de Fleur Mar. Y este casi no lo utilizo porque tiene muchísimo brillito y luego es como medio complicado, o sea, de utilizar como rápido, ¿saben? Es como de estos blushes en los que tienes que hacerlo con mucho cuidado porque puedes acabar así súper rosa de las chapitas y así.
Este es en el tono Shimmer Pink y la verdad es que es un tono muy bonito. O sea, lo pueden utilizar incluso solo como topper, pero sí tiene como bastante, bastante, bastante pigmentación. Entonces sí, pues sí, sí aplica. Vean, o sea, de que apenas le estoy poniendo en la piel y ya está rojo. En caso de haber quedado muy rosa por las chapitas, que no estoy segura, pero voy a estar utilizando la esponjita de la base de Wet n Wild y solamente voy a estamparla por si tenía como algún exceso de base, como un sobrante o algo así, para que no, pues como para que se cubra un poquito el tono. Creo que ya está. No sé si en la cámara se ve mucho o se ve poco, aquí sí se ve más o menos, pero creo que ni voy a salir hoy, entonces ¿para qué? ¿Para qué? Ahora, de iluminador voy a estar utilizando este de ColourPop, es el tono On The Cusp y fue la colección que sacó Kathleen Lights con ColourPop, la Zodiac, que todo como el packaging es azul. ¡Ay, vean qué bonito tono! La verdad es que hoy estoy haciendo un maquillaje muy... pues, ¿cómo se dice? Muy sencillito, muy... O sea, si se ven, si se dan cuenta, no utilicé Beauty Blender. O sea, la realidad es que quiero algo súper sencillo, súper meh. O sea, nada más, no sé si a ustedes les ha pasado, pero a veces yo, o sea, aunque esté todo el día en la casa, a veces, o sea, a veces los domingos no, pero a veces me gusta como maquillarme solo por el hecho de que me da como la sensación de que ya estoy lista y entonces como que luego hasta soy más productiva si estoy maquillada. Si no estoy maquillada, como que no me siento como lista para hacer pues, las cosas que tenga que hacer en general. O sea, si tengo que hacer, por ejemplo, mucho que hacer, como que no me siento lista para hacerlo si no estoy un poquito maquillada o un poquito arreglada. Como que sí me gusta el sentirme como de que ya estoy lista, ya estoy muy maquillada. Para mí yo estoy bien, entonces pues ya, a hacerlo. No sé, es muy raro. Ya ven que hay algunas personas que dicen que necesitan maquillarse. Yo no necesito maquillarme, o sea, como para verme bien, sino a mí me gusta maquillarme para, o sea, como que me siento más productiva, me siento mejor. Entonces ustedes coméntenme si a ustedes les pasa lo mismo o si ustedes se maquillan pues porque sienten que a lo mejor se ven mal, o no sé, ustedes coméntenme por qué se maquillan, por qué les gusta maquillarse. Para los ojos voy a estar utilizando la paleta de Norvina, hablando de las paletas de Anastasia. ¿A ustedes les gustó la Sol Tree? A mí no, fíjense que no me encantó. Voy a estar utilizando el tono Love, que es este rosita súper bello, en la parte de la cuenca. A mí siento que... la paleta de Sol Tree como que no me fascinó, como que siento que algo le faltó, o no sé, como que siento que todos los tonos son como sin chiste. Además, no sé ustedes, pero yo siento que a veces los tonos fríos, como mi tono de piel le van un poquito mejor los tonos cálidos, siento que con los fríos parezco como enferma, como si me estuviera congelando, como no sé, muy 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 rara. Entonces, no me encantó. O sea, el coral, el tono que es como coral, me llamó la atención. O sea, se ve lindo, pero como que medio X, ¿saben? Como que la verdad yo me esperaba algo más, no sé, algo más padre. Además, siento que salió muy rápido entre la paleta de Norvina y esa. O sea, como que siempre se esperan un poco más de tiempo y ahora como que cero se esperaron y como que a todo el mundo se le olvidó que existe la paleta de Norvina y es tan bonita. O sea, no solamente si tienen la Norvina tienen que hacer looks morados súper intensos, súper extravagantes como los que luego hay en internet, sino pueden hacer un look literal como el que estoy haciendo. Si nada más quieren un punch de color, si quieren nada más un toque de color rosita, pues ya está, nada más agarran y lo hacen y listo. Entonces, pues no sé qué sentido tenía la paleta de Sol Tree. Hay gente a la que sí le gustó, hay gente a la que... Coméntenme si les gustaría que les hiciera un anti-haul, o sea, de cosas que han salido últimamente, sobre todo en colecciones de Navidad, que no compraré, y decirles como el por qué, o sea, como el por qué no me llama la atención, o el por qué pues no me termina de convencer, no sé. Coméntenme si les gustaría un anti-haul para preparárselos.
Y bueno, ahorita estoy utilizando el tono que se llama Passion, que es este como uva, como vino oscuro. Solamente es como para darle un poquito de... para que no se me vea como muy rosa el ojo en la parte de abajo y parezca que... no sé, que estoy como hinchada, enferma, no sé. No sé, como que siento que a veces las sombras que son como rosas o las sombras que son como en tonos mora, como un tono muy especial, como que luego hace parecer a la gente enferma. Entonces tienes que pues ayudarte de otro color como para ayudar un poco en el tono. Como quiero una imagen como muy casualona y así, para las cejas voy a estar utilizando el Maybelline Brow Precise Fiber Volumizer. No voy a delinear mis cejas como lo hago normalmente con la pomada, porque solamente quiero como acomodarlas, pero no quiero como algo tan extremo. Como les digo, este maquillaje, digo, igual y perdón si he estado haciendo como muchos maquillajes muy como tan sencillos, tan naturales, pero saben, como que luego no me encanta el tema de que te maquillas y luego tienes que desmaquillarte para, no sé, hacer otro video o porque vas a salir. O sea, yo trato de hacerles pues también videos de acuerdo a, pues, no sé, como cosas usables. O sea, no me gusta como ese tema de maquíllate y desmaquíllate. Y por ejemplo, más ahorita que tengo como este cráter gigante, no quisiera como, pues, como hacerme un mega maquillaje. Siento que también debes de tener como el mood para eso. O sea, si no traes mood de voy a hacerme un super maquillaje bien intenso y así, como que siento que no va, que no eres como uno mismo, ¿ya saben? Ahora, no voy a estar utilizando delineador. Hoy no quiero usar delineador, pero voy a estar utilizando de máscara de pestañas la Maybelline Lash Sensational. Esta es la versión regular. También tengo por ahí la waterproof, pero de uso normal no me encanta utilizar máscaras de pestañas a prueba de agua porque siento que son como más espesas y no sé, me gusta más que mis pestañas tengan como un... no sé, me gusta más que mis pestañas pues estén como más libres, como por decir, como menos sobremaquilladas de lo normal. Entonces no me gusta. O sea, es raro la vez que me van a ver utilizando máscara de pestañas waterproof normal, a menos que sepa, por ejemplo, que voy a la playa o que hace demasiado calor afuera y que se me puede como correr la máscara de pestañas, ahí sí. Pero por ejemplo, hoy que nada más estoy aquí en casa y estoy arreglando cosas, ya saben, de que echar a lavar la ropa, cosas de señora, ya saben. Pues no hay necesidad de utilizar una máscara de pestañas waterproof, y menos ahorita que son las 4 de la tarde, estamos hablando de que en unas 4 o 5 horas me voy a desmaquillar. Entonces, pues ¿Para qué nos ponemos full glam si en unas horas nos vamos a desmaquillar? Ya tenía rato de no utilizar esta máscara de pestañas. Me gusta, siento que le da muy buena longitud a las pestañas, le da buen volumen, pero como dentro de lo natural, ya saben. O sea, no siento que sea una máscara de pestañas de esas que es así como super punch, como de que parece que tienes ahí de que 1000 pestañas y de repente parece que naciste con pestañas postizas, ¿no? Pero me gusta cómo se ve. Ahora, para antes de aplicar el labial, voy a estar utilizando el Spray Make It Last de Milani. Esto es pues solamente entre que para refrescar el rostro, para que quede un pues un tono nada más echemos. Siento que cuando utilizas estos sprays, como que siento que todos los productos que te pusiste hacen que se junten todos, como que se junten con tu piel y no se vea tanto como que estás usando como algo encima, sino más bien como que está sentado como en tu piel, como lindo, no sé cómo explicar. Ahora, para lipstick voy a estar utilizando un gloss y es el Sexy Mother Poker en tono de Berry Thing. Hice un video probando todo este set de Soap and Glory, así que si no lo han visto, véanlo. No tiene mucho que lo subí y este tono está súper bonito porque además no tiene como tanto tono, pero sí, o sea, como leve. Además hace como más grandes tus labios de una forma bien rara, bien rara.
no te quema, sino como que se siente como si tus labios te durmieran, no sé, como un hormigueo raro. Y es cómodo, o sea, yo por ejemplo utilizo a veces el Too Faced, el que es el extremo, que ese sí te quema cañón y de que te recomiendan ni besar a tu bebé y así, porque, pues, o sea, le puedes dejar como inflamado y eso, o sea, ese sí es como súper intenso, pero este no. Este incluso queda súper bonito encima de labiales, que son como más o menos del color, pero como hoy no tengo ganas de usarlo. Listo, chicas, ya quedamos muy bellas, muy sencillas, ya estamos listas. Así que pues si les gustó, por favor denle like al video, así yo sabré que les agradó, que les gustó, que quiera que les haga más. Yo en lo personal me divertí porque sentí como si estuviera platicando como uno a uno con cada una de ustedes. Espero que ustedes también hayan sentido eso. Y pues nada, muchas gracias por siempre apoyarme, por siempre ver mis videos. Así que nos vemos en el próximo video. ¡Mua!